Eso no se hace. Ah, era un descarado. Eso chico. Es de mala persona, sí. Claro. Si estás viendo esto, tú sabes quién eres. Ahí, un mensajito. Tú sabes quién eres. Te fuiste con la reza para tu cacas. Eso no se hace. Y para Bogotá. Y una vueltita despacito. Luciana. ¿Y tú? María Gabriela. ¿Cuántos años tiene Luciana? 25. ¿Y tú? 26. ¿Soltera con novio? Con novio. ¿Relación es tóxica o sana? Es sana. ¿Una chica tóxica tú? No, ¿por qué? Por preguntar, aquí se pregunta sí, eso. Sí, tú estás seguro de lo que tienes y seguro de ti mismo para que vas a revisar. O sea, eres una chica segura de sí misma, ¿no? Sí. ¿Soltera con novio? Soltera. ¿Soltera y entera para el hombre que te quiera? Sí, para el que yo quiera. ¿Cómo tiene que ser ese chico que tú quieres? Familiar. Trabajador y responsable, afectivamente. ¿Un ejemplo de eso? Que no me monte cacho. Ah, que no te ponga los cuernos, claro, ¿no? Exacto. ¿Te han puesto los cuernos alguna vez a ti? Sí. Vale, ¿y tú qué hiciste cuando te lo pusieron? Lo mandé para su casa. ¿Yo no lo perdonaste? No. Eso... Es que si la perdonas una vez, te la vuelven a hacer, eso es claro. Claro, o sea, una infidelidad tú nunca la perdonarías, ¿no? Sí la perdoné, sí. Pero no salió bueno, nada bueno del perdón, así que ya aprendí la lección. ¿Te arrepentiste? No hay que perdonar infidelidades, no las perdono. ¿Te has arrepentido de alguna mala experiencia con eso? ¿Te han puesto los cuernos algún día? Sí, lo mandé para su casa también, porque es un descarado, eso no se hace. Ah, era un descarado. Eso es de mala persona, sí. Claro. Si estás viendo esto, tú sabes quién eres. Ahí, mándale un mensajito. Tú sabes quién eres, te fuiste con la reza para tu cacas. Eso no se hace. Y para Bogotá. No. Ah, se fue no, para Colombia, no, chico. No. Eso no, eso ya no cuenta. Ahí no me importa. Ahí no me montó cacho, no estábamos juntos. Ah, bueno. No, cero. Corta eso. Esa dirías que ha sido la peor experiencia con un chico. Sí, claro, la peor persona con la que me he topado en mi existencia. ¿En serio? Sí. ¿Mucho daño te hizo? Sí. Vale, ¿qué es lo peor que te hizo, aparte de eso? No puedo decir eso. Lo peor que te ha hecho un chico. Le preguntó a mi mejor amiga si yo estaba en mi casa. Y se fue a cenar a un restaurante cerca con una tipa. Ah, para asegurarse, ¿no? ¿Y tú cuando te enteraste qué hiciste? Ay, no. Cuando me enteré, llegué al restaurante. ¿Fuiste? Sí. ¿Y qué pasó? Nada, me senté en otra mesa. Solamente hice saber como que aquí estoy. Sí, me senté y ya, lo ignoré toda la noche. Y después de ello, obviamente, más nunca le respondí. Ah, ¿que te quedaste ahí en el restaurante comiendo sola? No, fui con alguien, ¿qué te pasa? ¿Fuiste con un chico? Sí. ¿Y se puso celoso, no? Obvio. ¿Y se puso celoso estando con otra mujer ahí? Sí. Un poco raro. Más descarado todavía. Eso no se levantó la mesa ni nada. Ay, ese día no. Pidió refuerzos y me dijo después que era una prima. Ah, que era una prima. ¡Ya me acuerdo de ese cuento! ¡Qué bueno! Y llegaron los mejores amigos. Llegaron dos dicen, de sus mejores dicen que amigos. Que con la prima hasta que gima. Vale. ¡Qué horrible! Chicas, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor tú, Luciana? Dios mío, tantas cosas. Así lo que más. Lo más loco que he hecho por amor, creer en los hombres. ¿Creer en los hombres? Sí, sí, eso no lo hace cualquiera, la verdad. ¿Crees que estarías abierta a conocer más chicos o estás como desconfiada? Tengo novio. Ah, que verdad que estás con novio. Sí. Vale. ¿Y tú? ¿Tú estarías más loco que has hecho por amor? Me fui de viaje 18 horas de mi casa. ¿Eso dónde era? ¿A otro país? No, en Venezuela. ¿Dentro de Venezuela? Sí, 18 sí, horas. Sí. 18 horas. Venezuela es grande, ¿tú qué crees? Sí, sí, pero depende de dónde vayas. Si vas con un autobús, bueno, claro, tarda. Si vas en avión, sí, no creo 18 sí, horas. Sí. No, claro, 18 horas digo. En avión no. Por en autobús, te... en claro. autobús. Bueno, nada. Y no te voy a decir el resto porque el resto es muy trágico. ¿Es muy trágico el resto? Sí. Una preguntita. Luciana. Luciana. Ya se te olvidó del cambio de nombre. ¿Qué vale. pasó? ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mis ojos. ¿Tus ojitos? Sí. Vale. ¿Y a los chicos? Cerebro. ¿Tu cerebro? Sí, soy muy inteligente. Sí, soy. ¿Quieres para terminar ya dejar tus redes para que te pueda seguir la gente? No. Eso. Muy bien. Vale, un besito para los followers. Ahí, muy bien. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi cara. Una muñequita. Inocente, ¿no? Una muñequita. Claro que sí. Vale, ¿y la que le gusta más a los chicos de ti? Las nalgas. Ahí, una vueltita despacito.
¿Quieres dejar tus redes para que te puedan seguir los chicos solteros? No, está bien así. Está bien ahí. Gracias. Vale. Mi novio se pone celoso. Ah, ¿verdad? Tu novio, ¿no? Pero de hecho es que está soltera.